hermoso circuito. Vamos a la telemetría del fin de semana, boletín de calificaciones, los más y los menos. Pero con un lenguaje más aproximado a los tiempos de hoy. Y ya se van a dar cuenta de qué se trata. Vamos a compartir juntos este momento, porque empezamos por aquel que la sufrió y mal. La sufrió mal, se le rompió el endplate. Unfollow a Ocon, no lo sigan por ahora. Todo para abajo. Se le así están las cosas, ¿no? Con los fuegos artificiales para el Red Bull. Y cuando estamos llegando al final, me parece que una nota de color y una nota humana nunca está mal. Vieron lo que son los boxes, ¿no? Los boxes, todos concentrados, ingenieros, telemetría, números, ciencia, trapito para limpiar los autos, concentración. Ah, miren. Miren esta nena. Laura Magnussen. Tiene 2 años y es la hija de Kevin. Ahí está Luisa, su mamá. ¿Eh? Esto es después de la carrera. Siempre Kevin la va a buscar. Tiene 2 añitos nada más. La presentó en sociedad, prácticamente había nacido en octubre de 2021. Y ahí la vemos, ¿eh? Con los auriculares incluso y demás. Está prácticamente en todas las carreras. Laura Magnussen con su mamá Luisa, lo acompañan a todos lados. Magnussen tiene 30 años. Volvió a la Fórmula 1 el año pasado cuando le dijeron al ruso Mazepin que se vaya, por razones obvias. Y está ahí, siempre en familia. Es el único que da este perfil en la Fórmula 1, por lo menos hasta ahora. Y además, dicho sea de paso, logró una pole para el sprint el año pasado en Brasil, en medio de la lluvia. Creo que para Haas esto es misión cumplida, más allá de toda circunstancia. Señoras y señores, llegamos al final de este telemétrico. Hemos pasado por todo lo que nos dejó Bahrein y en los próximos 15 días tenemos que dejar pasar un fin de semana. El que le sigue, ya tenemos el Gran Premio de Jeddah en Arabia. Otra vez arena, otra vez desierto, otra vez noche, pero esto está más cerca del mar, con un circuito más nuevo, menos degradante y más veloz. ¿Qué quiero decirles con esto? Es que el circuito no tiene absolutamente nada que ver con Bahrein. ¿Y qué nos dice la pauta? Es que posiblemente no cambie todo, pero los que estuvieron mal pueden ir mucho mejor. Después veremos qué sucede con Red Bull. La Fórmula 1 no es el todo lo que dejó Bahrein. Faltan 22 citas. Recién la segunda es en Arabia Saudita. Gracias. Chau.